bienvenidos al presente contacto informativo en directo. De inmediato establecemos contacto con nuestra compañera María Jiménez. Ella se encuentra en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, donde ofrece un balance por el segundo aniversario del sistema Carnet de la Patria. Adelante. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión al acto del segundo aniversario del Carnet de la Patria. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Venezuela, que viva la patria de Bolívar. Que viva el movimiento Somos Venezuela. Somos Venezuela, somos patria amada. Buenas tardes, Venezuela, un gran saludo hoy. Estamos de cumpleaños. ¡Viva
Venezuela somos el futuro. Saludo al carné de la patria. Está de cumpleaños el carné de la patria. Hace exactamente 2 años nació el carné de la patria para traer amor y protección al pueblo de Venezuela. 2 años exactamente. Ustedes se recuerdan cuando nació el carné de la patria. Estaba a la derecha preguarimbera. El pueblo de la paz. El pueblo de la paz está con Nicolás. ¿Ustedes se acuerdan? 2 años, 2017. Cuando yo llamé a conformar y a inscribirse en el carné de la patria, la derecha estaba preguarimbera. Y ahí mismo empezaron a decirle al pueblo que nadie se inscribiera en el carné de la patria. Yo lo recuerdo muy claramente. Comenzaron a burlarse del carné de la patria. Y a decirle que nadie se inscribiera. Pero el pueblo otra vez, con su conciencia, el pueblo supo con su intuición saber que el llamado que yo estaba haciendo era una renovación de la revolución para mejorar la atención social, para mejorar las misiones y grandes misiones. Y el pueblo respondió de una manera verdaderamente sorprendente, como siempre el pueblo venezolano responde, de una manera extraordinaria, contundente, absolutamente contundente. Millones de compatriotas, lo recuerdo, hicieron larguísimas filas, cola, en las plazas Bolívar de todo el país. Solo por la certeza, la esperanza de que el carné de la patria llegaba para mejorar, para proteger y para llevar adelante las misiones y grandes misiones. Y hoy estamos cumpliendo 2 años y el carné de la patria puede decir misión cumplida. Vamos avanzando con el carné de la patria y la protección a la familia y al pueblo. Del carné de la patria yo lancé después el movimiento Somos Venezuela Gobierno. Hacer el trabajo social que hay que hacer para impulsar el trabajo social en las bases, en la comunidad, en el barrio, en la calle, en la esquina, en el callejón, en el urbanismo, para hacer el trabajo con la gente. Y hemos hecho muchas jornadas ya de trabajo social, visita casa por casa, atención directa. Y hoy tenemos un resultado importante en el segundo aniversario del carné de la patria. No solamente la protección al pueblo a través de los bonos directos de la gran misión Hogares de la Patria, de la misión José Gregorio Hernández, de lactancia materna, de parto humanizado. No solo este mapa de bonos de protección frente a la guerra económica. Impresionante. El bono del Día de la Mujer, el bono del Día de la Juventud, un bono de Semana Santa, bono de Carnaval, el bono de Independencia, el bono de los trabajadores, el bono de la reconvención, entre otros, monetaria.
el bono del niño Jesús, el bono del Día de Reyes y lo que falta, pues. Además de la protección del sistema Hogares de la Patria. Hoy he activado una nueva tabla de protección de Hogares de la Patria. Aquí está la nueva tabla, lo anuncio, para que la reproduzcan. Aquel hogar que tenga un solo miembro ahora va a pasar de 800 bolívares a 3.200 bolívares. El hogar con dos miembros a 4.800 bolívares. El hogar de tres miembros a 7.200 bolívares. El hogar de cuatro miembros a 9.600 bolívares. El hogar de cinco miembros a 12.000 bolívares. Y el hogar de seis miembros o más, 14.400. Es la nueva tabla de Hogares de la Patria. Siempre adaptándose a la guerra económica. El movimiento Eulalia Burós, el movimiento de mujeres de Hogares de la Patria, mi saludo. Igualmente el bono de la misión José Gregorio Hernández, que beneficia a 1.688.000 compatriotas que tienen alguna discapacidad, pasa a 7.200 bolívares. El bono de parto humanizado y lactancia materna pasa a 1.600 bolívares. Vamos a seguir avanzando en cada uno de estos bonos, pero el trabajo que ha hecho el movimiento Somos Venezuela es extraordinario. El trabajo social en la profundidad de la comunidad. Y yo quiero que el profesor Aristóbulo, con el equipo del movimiento Somos Venezuela, le puede explicar a Venezuela qué es la cartografía social, qué es el trabajo que han hecho barrio por barrio, parroquia por parroquia. Se han visitado y se han cartografiado. Yo no sé quién le puso ese nombre, pero mal no suena, la cartografía social. Se ha hecho un trabajo de diagnóstico, acción directo con la cartografía social de 13.567 comunidades del país. Se ha logrado visitar y diagnosticar dentro del diagnóstico acción la cartografía social 816 parroquias, que constituye el 61% de las parroquias del país. Y 248 municipios, que constituye el 74% de los municipios del país. Y esta base de trabajo que se ha hecho, compañera vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, compañero Aristóbulo Isturi, compañeros ministros, ministras de todo el área social, esta es la base para el trabajo que hay que hacer ahora, para impulsar con mucha fuerza todas las misiones y grandes misiones. Por ejemplo, la misión Chamba Juvenil. Allá están los muchachos. Mi saludo a la juventud de Chamba Juvenil. La misión Chamba Juvenil. La misión Chamba Juvenil debe tener su epicentro en darle respuesta al tema de la juventud en el 61% de las parroquias de estas 13.567 comunidades ya visitadas. Ya el trabajo está haciendo su fruto, está llevando adelante el fruto.
Por eso hablo de diagnóstico-acción. Llegar al diagnóstico, pero llegar con todas las misiones y grandes misiones. Barrio adentro salud, barrio adentro deportivo, barrio adentro cultura, corazón adentro. Hogares de la patria, chamba juvenil, parto humanizado. Llega la revolución, directo a la comunidad. Diagnóstico, acción, directo, directo. No puede ser solo diagnóstico, porque por diagnóstico tenemos 1 millón de diagnósticos. Tiene que ser el diagnóstico local, concreto, junto a la comunidad, junto al poder comunal, al consejo comunal, a la VC, a los CLAP, a las comunas. Y del diagnóstico directa la acción llega. Chamba Juvenil llega captando a los jóvenes para incorporarlos al estudio y al trabajo directamente rumbo a la meta de 2 millones incorporados en la misión Chamba Juvenil. Bueno, vamos a dar la palabra al profesor Aristóbulo para que junto al equipo del Movimiento Somos Venezuela le enseñemos al país el extraordinario trabajo que han hecho para la cartografía social del Movimiento Somos Venezuela. Por favor, profesor Aristóbulo. Presidente, un abrazo bolivariano y revolucionario a todos y a todas. Aquí está todo el equipo del Gabinete Social, conjuntamente con ese brazo ejecutor que se llama el Somos Venezuela, la brigadista de Somos Venezuela. Y por supuesto, cada una de las misiones y las grandes misiones. Bienvenidos todos. En este aniversario del carnet de la patria, presidente, hemos llegado a 18.429.020 carnetizados. 9.566.222 mujeres. 8.839.606 hombres. 335.251 compatriotas de los pueblos indígenas tienen el carnet de la patria. Parto humanizado ha permitido captar 544.952 compatriotas de parto humanizado. 348.491 compatriotas de lactancia materna. 6 millones de compatriotas de hogares de la patria. 1.600.793 compatriotas de José Gregorio Hernández. Y tenemos que reconocer que así como el carnet de la patria fue un acierto, el carnet de la patria encuentra un complemento en las brigadas del Somos Venezuela. Hay 28.590 brigadas del movimiento Somos Venezuela y hay 357.317 brigadistas. Han visitado, presidente, 6.028.000 familias. ¿Dónde está la profundidad de este trabajo? Que la dimensión la vamos a ver ahora. Es un trabajo que permite territorializar las políticas sociales y las políticas de protección social, pero en el verdadero territorio, comunidad por comunidad. Hasta ahora estos jóvenes, presidente, han alcanzado a visitar 13.567 comunidades. Y en cada comunidad han hecho contacto directo con la gente, la han contactado, saben ubicar, localizar. Tiene tres instrumentos la cartografía social, además de la cartografía, tiene las maquetas y tiene el cuadernillo, presidente, que es que lo que está expresado allí está registrado por escrito. Y ahí sabemos, nos permite además cuantificar cuánto ha invertido la revolución socialmente en esa comunidad. Ahí sabemos cuánto están pensionados y quiénes faltan por pensionar, quiénes están protegidos en el parto y quiénes falta por proteger, quién participa en la lactancia materna y quién no participa, quién es miliciano y quién no es miliciano, cuáles son los problemas que hay de los servicios, cómo está la educación, quién está inscrito en la escuela y quién no, quién falta por inscribir. Es algo realmente extraordinario, que su complemento sería que el gobierno de calle se lance a través de eso. Pero no bastan las palabras, presidente. Es necesario que una de las brigadistas del Somos Venezuela, que ha trabajado esto, han trabajado construyendo cada comunidad su propia maqueta, diera una explicación para que el país vea el trabajo extraordinario que se hace. Nosotros invitamos a Yosmari Pulido. Yosmari.
Yomari Josefina Pulido Almeida. De la comunidad de Río Blanco. Dice aquí esta nota que Yomari está cumpliendo años. Ayer cumplió años. Bueno, un aplauso, ¿vale? De cumpleaños a Yomari. Joven aragüeña. Estudiante del décimo semestre de educación. Inicial. Estudiante del décimo semestre de educación inicial del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro. El Mácaro, Luis Fermín, ubicado en Turmero. Bueno, vamos a ver, fíjense ustedes esta experiencia. Yosmari, yo te pido un momentico nada más, porque quiero que veamos de dónde venimos. ¿Cómo fue el proceso de inicio hace 2 años del carnet de la patria? Para ver el camino que nos ha llevado hasta aquí. Un nivel de madurez para una política social que haga una revolución dentro de la revolución. Una renovación total de las misiones, grandes misiones en su capacidad de proteger y garantizar la vida del pueblo. ¿Estamos listos para ver el video? Antes de ver a Yosmari, video, adelante. 2 años del carnet de la patria. A 2 años de la puesta en marcha del carnet de la patria, Venezuela está a la vanguardia en la aplicación de un sistema tecnológico versátil como herramienta que le ha permitido al gobierno nacional organizar su estructura social y atención directa a las necesidades del pueblo venezolano. Son más de 18 millones de venezolanos que han registrado su código QR a través del sistema Patria para atender las áreas de salud a través del 0800 Salud Ya y Plan Quirúrgico Nacional. Hogares de la Patria, Amor Mayor, Parto Humanizado y Lactancia Materna. Con este instrumento se otorga el bono José Gregorio Hernández que beneficia a personas con alguna discapacidad. Igualmente se otorga un bono especial de escolarización. Plan especial de bonos de protección al pueblo mediante el monedero Patria. Se activa también el plan de ahorro en oro y petro. Registro laboral de Venezuela para atender a las empresas privadas con el aumento del salario mínimo. Además, se pueden gestionar pagos de servicios públicos como agua, gas, CanTV y los combos alimenticios de los CLAP a través de la billetera móvil. Por esa razón, el carnet de la patria es el instrumento que permite equilibrar la distribución de la riqueza nacional y que cada venezolana y venezolano tenga al alcance los sistemas de protección social de la revolución bolivariana. Carnet de la patria. Carnet de la patria, la revolución dentro de la revolución social. Y de allí al trabajo de base. Movimiento Somos Venezuela, la visita casa por casa y este instrumento extraordinario que nos va a explicar Yosmari. Adelante, Yosmari. Bueno, primero que nada, un saludo revolucionario a nuestro presidente camarada Nicolás Maduro Moro, de todo el movimiento Somos Venezuela. Un fuerte aplauso le pido a todo el movimiento para nuestro presidente obrero. Bueno, esta maqueta que ustedes puede ver acá en este momento refleja la comunidad de Río Blanco 1 Sur, comunidad que nuestra brigada atendió. El movimiento Somos Venezuela se ha desplegado por todas las comunidades del país entero. Nosotros hemos cartografiado 13.567 comunidades y esta es una de ellas. Nosotros, a través de este instrumento, hemos podido visualizar cuáles son los beneficios que ha llegado a cada hogar, a cada familia del pueblo venezolano. En la maqueta podrán visualizar que sobre cada techo de nuestra comunidad tiene identificada la protección social que reciben en ese hogar. Tienen un puntico diferente de color, el parto humanizado y lactancia materna con el color rosado, amor mayor con el color rojo, la misión José Gregorio Hernández con el color azul claro y la gran misión Hogares de la Patria con el color azul oscuro.
Nosotros también hemos podido identificar en el territorio todos los comercios que se encuentran en la comunidad, como charcuterías, bodegas, fruterías, panaderías, todos esos comercios y locales, pequeños y grandes, han sido identificados a través del despliegue casa a casa del movimiento Somos Venezuela. También nosotros tenemos identificada acá en esta maqueta particular dónde vive el vocero de calle, dónde se encuentra el centro de acopio. También tenemos identificado al miliciano y a la miliciana en nuestro sector. Acá nosotros tenemos una leyenda móvil de la maqueta donde puede reflejarse cada una de estas cuestiones que yo le estoy mencionando en este momento. Nosotros no podemos hablar de la cartografía social olvidando que fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías quien nos habló de la cartografía, quien nos habló de mapear el territorio, el punto y círculo. Ese mapeo viene de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y esto es un sueño realidad que nosotros estamos haciendo hoy a través del carnet de la patria del movimiento Somos Venezuela. Es un hecho que se ha logrado y que nosotros hemos también descubierto lo que usted ha mencionado, los desafíos que tenemos en el territorio, en la comunidad, presidente. Nosotros no lo hemos visto como otra cosa, sino como un desafío de la revolución para poder seguir avanzando y seguir construyendo la revolución que nuestro presidente y que usted quiere para Venezuela. Bueno, extraordinario trabajo que debe darle mayor coherencia. Fíjense ustedes, porque esto es una revolución dentro de la revolución, porque nos da la visión de la verdad. Y nosotros tenemos que trabajar siempre sobre la verdad. ¿Qué estamos haciendo de verdad, verdad, de verdadita? Yo siempre digo, tomando un concepto del comandante Chávez, Chávez es nuestro gran maestro, el gran maestro nuestro. Sus lecciones están vivas, vigentes. Todos los días están con nosotros. Siempre nos decía, hay que pensar en grande. Una revolución debe pensar en grande, actuar en grande. Y por eso él creó el concepto de la misión. Él dijo, bajo el Estado burgués y el Estado burocrático, nunca vamos a hacer nada. Nunca. Siempre ponía el ejemplo de la alfabetización. ¿Cuántas personas, compatriotas, se alfabetizaban anualmente con los métodos burocráticos del antiguo Ministerio de Educación? No pasaban de 13.000, 14.000, 12.000, 13.000 personas al año. El método ese que llamaban ACUDE. Ah, se te cayó la cédula, ¿viste? ACUDE, te estamos esperando. Hasta que llegó la misión Robinson, con el método Yo Sí Puedo. Pensar en grande, actuar en grande, ir a la búsqueda de la verdad social. Y hizo el milagro de alfabetizar en un año 1.500.000 compatriotas, muchos de ellos ya profesionales de la República a esta altura del juego. Pensar en grande, actuar en grande, muy importante. Ahora, este método de la cartografía que Yosmari Josefina nos trae, el movimiento Somos Venezuela, nos permite saber hasta dónde hemos llegado, cuáles son las necesidades reales en cada comunidad y nosotros diseñar las políticas para, en estos años que están por venir, en estos 6 años del nuevo gobierno. Hoy es 22, ¿no? Mimu Vargas, 22. Este es el día número 12 del nuevo gobierno. El día número 12 del gobierno 2019-2025. Decidido y electo por el pueblo, legítimo, constitucional y democrático.
Solo nosotros podemos. Solo nosotros tenemos la garantía de la acción social solidaria, profunda. El concepto de la hermandad cristiana, del abrazo cristiano, del apoyo a la familia, a la mujer, al hombre, al niño, al joven. Solo nosotros sabemos hacerlo. Y solo nosotros tenemos el plan. Ahora, con un nivel de precisión y detalle, como explicaba Yosmari, que creo que ningún país del mundo tiene el nivel de detalles que estamos logrando en las comunidades para ir a proteger a la familia en su hogar, en su barrio, en su urbanismo, en su comunidad, a toda Venezuela. Esto es algo extraordinario. Fíjense ustedes, Aristóbulo, compañeros del Movimiento Somos Venezuela, vicepresidenta, ministros, ministras, compañeros constituyentes, veo que están los constituyentes aquí. Vamos a darle un aplauso a la Asamblea Nacional Constituyente, de pie, siempre de pie. La Asamblea Nacional Constituyente, escudo y espada de la soberanía popular. Fíjense ustedes, muy importante, todos los compañeros aquí presentes, vicepresidente de la Comisión de Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente, Rafael Argotti, mejor conocido como Mortadela. Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y además presidenta de la Gran Misión en Amor Mayor. Israel López, constituyente por el sector pensionado. Israel, ¿te acuerdas, Israel? Israel fue el que nos hizo a nosotros, a Silvia y a mí. ¿Te acuerdas, Silvia? Las primeras entrevistas de radio, cuando en el 97, por allá, lanzamos la candidatura de Chávez. Había una radio que quedaba por Chacao, no sé cómo se llamaba. ¿Todavía existe? Radio Sensación. Y era la única que nos... Porque Israel tenía un programa de radio, ahí lo conocimos. Líder social... aquí en la parroquia El Paraíso. Israel nos llevaba a Silvia y a mí al único programa de radio que nos hacía entrevistas. El otro era un programa de radio que tenían los hermanos Villegas, Mario, Vladimir y Ernesto, que quedaban en la avenida Libertador, en un sucucho, un cuartico así que no cabíamos todos, y nos hacían una entrevista que estoy seguro no escuchaba a nadie, pero nos las hacían. 97, 98... Nosotros venimos, mira, de andar las calles. Nosotros venimos del combate cuerpo a cuerpo. Nosotros venimos de la lucha social y política. Nosotros somos de verdad. Nosotros no somos de barro. Nosotros no somos de marketing. Cuando nosotros decimos que una cosa es así, es porque la estamos viviendo. Somos como esta madera, de verdad, verdad. Por eso a nosotros no nos intimida nada de lo que diga o haga el imperialismo norteamericano, la oligarquía colombiana o hagan los golpistas venezolanos. No nos intimida nada, absolutamente nada, porque estamos decididos a dar nuestra vida por el futuro de Venezuela, por el pueblo heroico y soberano de Venezuela. Estamos decididos a batallar. Venimos de lejos. Venimos de la raíz profunda. Somos de verdad. Que no se llamen a engaño imperialistas y oligarcas. Somos de verdad, de verdadita. Somos de madera profunda. Madera olorosa, jazmín, café. Madera, verdadera madera. Hagamos con esa madera un puño para golpear bien fuerte al que desde siempre conspira y conspira. Y conspira. Aquí estamos, mira, serenos, firmes, listos para continuar construyendo la felicidad del pueblo, la estabilidad política, la independencia nacional.
compromiso absoluto, un compromiso total. Cuando saludo a Israel, recuerdo esos días, ¿te acuerdas, Israel? Que íbamos, dale un saludo a Israel, recuerda, tráenos algún recuerdo. Eran entrevistas muy tempraneras, como a las 6 de la mañana. Gracias, Nicolás. Bueno, sí, siempre íbamos allá y disfrutamos mucho. Cuando Silvia, una de las anécdotas, Silvia, tal cosa, Nicolás, pero mira, yo quiero en esa anécdota resaltar algo de Silvia. Silvia, cuando comenzó en esto, y perdóname que lo diga, Silvia, pero es muy bueno, le tenía miedo al micrófono. Y ahorita es una extraordinaria comunicadora que de verdad me siento orgulloso de eso. Y ahí estábamos con el señor René Quevedo Pachano. El programa se llamaba Contacto Comunitario. Contacto comunitario teníamos. Contacto eso comunitario, y había un compañero tuyo, ¿no? Sí, el licenciado, que en paz descanse. Sí. Murió hace unos amigo, años. Un señor bastante René mayor. René Quevedo Pachano. Muy buena, sí, gente él. Sí, señor. Un trabajador social también en todas las comunidades de Caracas. Y bueno, mira, estamos en pie de lucha, Nicolás, y quiero permitirme decirte que nosotros los adultos mayores, gracias a la conducción de nuestra líder, jefa guerrillera, Gladys Requena, estamos en pie de lucha. Y te vamos a hacer una solicitud, Nicolás, que queremos que la tomes muy en cuenta. Nosotros los adultos y adultas mayores queremos chamba para el adulto mayor. Los adultos mayores queremos chamba también, porque es todavía verdad, estamos en condiciones de seguir adelante y de luchar por esta patria grande que nos dejó Bolívar, que nos dejó Nicolás, que nos dejó Chávez, y que tú estás continuando con ese legado. Así que esperamos esa gran ayuda tuya. Tenemos adultos de 50 años que ya nadie le da empleo, y para cobrar una pensión tienen que llegar a 60 años. Quisiéramos que lo tomen muy en cuenta, Nicolás, y gracias por esta oportunidad. Y un saludo muy afectuoso a mi amiga Silvia. Para que ustedes vean cómo en un gobierno revolucionario, hoy 22 de enero, tenemos que buscarle un buen nombre, ¿vale? Hay que llamar a Ernesto Villegas, que es bueno para los nombres. Ernesto Villegas fue el que creó el nombre Chamba Juvenil. No pega, no pega. Chamba adulto mayor no pega. Chamba de mi viejito tampoco pega. Chamba para los pures. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con este plan. Que debe... Pure chamba. Pure chamba. No, no. Vamos a tomarlo en serio. Y encargo a Aristóbulis Turi de diseñar el plan de chamba para los adultos mayores de Venezuela. De acuerdo, aprobado. Vamos a iniciarlo. Israel. Muy bien. Experiencia, ¿no? Toda la experiencia que tienen en la vida, cuántas personas de 60 años. Y es lo que iba a decir Israel. El plan 100% pensiones, 100% pensionado. En la gran misión, en Amor Mayor,
fundada por nuestro comandante Chávez en el año 2011, llevamos a 100% pensionados, único país del mundo que tiene 100% pensionados, y debemos cuidar eso y mantener esa meta. El plan 100% pensionado nació de las visitas casa por casa de el movimiento Somos Venezuela, que me dijeron en el informe permanente, hemos encontrado 700 mil pures. Y ahora no que falta. Así, ¿verdad? Eso era en la época. No, pures no, somos adultos mayores. Adultos mayores. Sí, señor. Y en la calle... Adulta. Y en la calle defendiendo a Nicolás. Más nada, pues. Nos defendemos mutuamente. Yo defiendo a los pensionados y los protejo, y ellos me defienden en la calle movilizados. Así es que se gobierna. Garantizando la paz en la calle. Dando y dando. Con amor todo se puede. Así es. Yo también me resteo. Lo que queremos es paz. No queremos peo, queremos paz. Pero si se prende, ganamos la paz. Ganamos la paz. El que se atreva debe saber que va a encontrar a un pueblo en la calle. Ganando la paz, triunfando con el único triunfo que tenemos, que es la paz. Ahora, ya me llegó el nombre. El capitán Escalona, que es uno de mis asesores en marketing, constituyente de la República por Vizcucuy, me acaba de proponer el nombre Misión Chamba Mayor. Aprobado, aprobada la Misión Chamba Mayor. Vamos a diseñarlo. La Chamba Mayor nace hoy 22 de enero, el día 12 de gobierno del nuevo periodo constitucional. Chamba Mayor, nueva misión de la revolución. Bueno, es muy importante, recalco, resalto, repito, es muy importante, así como nació el plan especial 100% pensionados, Gladys, así como nació ese plan de la gran visión en amor mayor, y lo logramos a pesar de la guerra económica, la revolución siempre consigue los recursos para la inversión social, para la protección y la seguridad social. Hoy están haciendo la misión Chamba Mayor, que quiero lanzar en febrero, que nazca ya en la práctica en febrero. Y tiene que ser una misión hermana de Chamba Juvenil. Chamba Juvenil y Chamba Mayor de la mano. Y todas las misiones. Y todas las misiones. Todas las misiones. Ministro Alvarado, ¿cuántos profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, bienalistas andan por ahí? Chamba Mayor los llama, con cariño, ¿verdad? En la misión Venezuela Bella, vicepresidente de la República, ¿cuánta gente de Chamba Mayor se puede incorporar a reparar, a arreglar las comunidades, a poner bonita Venezuela, a poner brillante, bella, luminosa a nuestro país? Mucha gente. ¿Cuántos maestros, maestras, profesores y profesoras se pueden incorporar a la educación nuevamente, que andan por ahí? Bienvenido. ¿Cuántos entrenadores deportivos hay? Se pierde de vista. Gente que ha jugado béisbol, básquet, fútbol, pelotique goma, bola criolla, perinola, que ha jugado de todo, pues. Así que es muy importante.
Y entonces vuelvo al concepto de gobierno de calle, gobierno de la verdad, gobierno de la profundidad, vicepresidenta, gobierno de verdadita, no es un gobierno de mentira, somos gobierno de verdad, verdad, primero porque es un mandato constitucional, primero porque el pueblo nos eligió, pero además porque somos de verdad, porque estamos con la gente acompañándola allí en su comunidad, en la calle, en un nivel de profundidad que jamás hemos experimentado, donde se cruzan las distintas corrientes y líneas de construcción del poder popular, se cruzan para cumplir el objetivo de la seguridad, la igualdad y la felicidad social. Es un objetivo a cumplir. Cumplir el objetivo del socialismo, del vivir viviendo, el vivir viviendo la felicidad social de Bolívar. El gobierno de la toparquía, como decía nuestro gran Simón Rodríguez, nuestro gran Robinson, y pasa por las comunas blancas, por los consejos comunales, el poder comunal, porque aquí estamos comprobando en la práctica, a pie, ahí están los comuneros, pues. Saludo a los comuneros de todo el país, a las comuneras, a los CLAP de todo el país. Ahora fíjense ustedes, ahí está la juventud de Robert Serra. Ayer un grupo de terroristas de la extrema derecha atacó el centro cultural de lo que fue la residencia donde fue asesinado nuestro mártir, el joven, siempre joven, Robert Serra. Atacaron con unas bombas Molotov de manera baja, criminal. Yo le dije a todos los ministros, vamos a meternos de frente ahora con más trabajo social, más trabajo cultural, y en tiempo récord vamos a recuperar la casa del Centro Cultural de Robert Serra. No solo la ultraderecha asesinó a Robert Serra, sino que lo sigue atacando. Le tienen miedo a la imagen, le tienen miedo al recuerdo de Robert Serra. Tiemblan con el nombre de Robert Serra. Y nosotros desde aquí decimos a la juventud, Robert vive, la lucha sigue, hoy más que nunca. ¡Que viva Robert Serra! Vamos a salirle al paso al fascismo. Tengo que informar que ya capturamos a uno de los miembros de la banda de delincuentes fascistas que atacó la casa de Robert Serra. Los vamos a capturar a todos. Van para la cárcel. Máximo rigor de las leyes con los fascistas y guarimberos. Mano dura, mano de hierro de la ley. Ya está capturado el primero y está hablando. Hemos capturado 5, me dice la vicepresidenta. Y los vamos a capturar a toditos. Los fascistas, los guarimberos, los violentos. Y también atacaron el monumento en homenaje a nuestro libertador José Félix Riva. El lugar donde José Félix Riva fue traído, sus restos, su cabeza cortada por el Imperio Español. Allí está el homenaje histórico que le hace el pueblo de Venezuela a uno de sus libertadores, a José Félix Rivas. Lo atacaron con bombas. ¿A quién atacan los fascistas? Y esto es voluntad popular, el grupo terrorista. Es voluntad popular, el grupo terrorista, detrás de los ataques violentos del día de ayer. Yo le pido a la Fiscalía General de la República, le pido a todos los órganos policiales del país que busquemos y metamos detrás de la cárcel
y se enjuicie con el máximo pena de la ley a estos terroristas y a todos los que aparezcan. Y a quienes le financian. Y a quienes lo financian. Vamos a llegar hasta lo más alto de quienes los financian y los mantienen. No tiene nombre este tipo de cosas, ¿vale? Una cosa es la lucha política de ideas. Una cosa es convocar una marcha para proponer ideas, para protestar, para hacer cualquier cosa. Una cosa es presentar candidaturas para ser diputado, gobernador, presidente. Una cosa es la lucha política. Ir a un programa de radio, un programa de televisión, etcétera. La lucha política y los espacios que en Venezuela existen. Y otra cosa es preparar grupos, financiar grupos violentos para atacar a ciudadanos, para atacar bienes culturales, para atacar símbolos de la patria. ¿Terroristas? ¿Cómo se pueden llamar? ¿Políticos opositores? ¿Delincuentes terroristas? Yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Pido el apoyo de todos los grupos, movimientos sociales, colectivos, movimientos populares, y pido el apoyo de la juventud para conseguir capturar y castigar, de acuerdo a la ley, a todos los grupos terroristas y violentos que estén operando contra el pueblo de Venezuela. Pido el apoyo de todo el pueblo, el apoyo activo del pueblo. ¡Cúmplase! Bueno, estábamos hablando precisamente de el trabajo que se viene haciendo, que nos explicaba Josmar y Josefina. Te dieron un regalito. Ese regalito. Mira, le llegó su regalo, ¿vale? ¿Ah? Le llegó su regalo. Que Dios te bendiga, te dé larga vida. Muchas gracias, presidente. Entonces, es importante todo este diagnóstico. Fíjense ustedes, compañera vicepresidenta, ministras, ministros, compañero Aristóbulo, profe, del carnet de la patria y todos los sistemas de protección directa a través del sistema patria, no tenemos intermediarios, gestores, no. Va directo, el beneficio va directo a la mujer, al hombre, al joven. Va directo sin intermediarios, sin gestores. Todos los beneficios. Cuando se da un bono general, cuando se dan los bonos directos específicos por cada misión, cuando se le llama para la vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela, y todos los sistemas de salud que hay que activar, del diagnóstico, de la atención directa. Todo, todo, todo. Pero ahora vamos del carnet de la patria, el sistema patria, directo con el movimiento Somos Venezuela, a la comunidad. Y yo quiero saber que la compañera María Rosa Jimena, secretaria ejecutiva del movimiento Somos Venezuela Gobierno, me diga hacia dónde apuntan los temas principales que hay que atender en estas 13.000 comunidades que hemos visitado casa por casa y hemos hecho la cartografía social. Por favor, María Rosa. Gracias, presidente. Bueno, un saludo revolucionario, y sepa que todas las mujeres de Venezuela y la juventud estamos con usted. No solo en las batallas de defensa de calle de la revolución bolivariana, sino en las batallas cotidianas para proteger a nuestro pueblo. Este proceso de cartografía social, que aquí la compañera Yormari ha explicado, uno de los instrumentos con el que cuenta la cartografía, que es la maqueta. Luego está también todo el mapa de la comunidad, que es determinante porque ayuda a valorar en el territorio la inversión social que desde el punto de vista comunitario llega a cada uno de estos territorios. Hoy, cada una de esas comunidades sabe cuánto le llega a través del carnet de la patria con todo el sistema de protección que ha creado la revolución bolivariana. En ese sentido, creemos que uno de los primeros desafíos que hemos encontrado, que hemos analizado,
y que nos han arrojado las 13.567 comunidades están asociados a los servicios. La importancia de dirigir un gobierno de calle hacia el tema de servicios en cada una de las comunidades para garantizar la protección y el buen funcionamiento en cada una de las comunidades. Es importante también decir que la cartografía social ha apuntado una dirección hacia la cultura, hacia la necesidad también de organizar, promover todas las manifestaciones culturales del territorio y masificar los códigos que nos identifican como venezolanos y como venezolanas. También, presidente, otra de las orientaciones o direcciones hacia donde nos lleva la cartografía social es a la necesidad de tener, de avanzar en el plan comunal y en la agenda concreta de acción que usted nos había planteado cuando se celebraron los 4 años del golpe de timón del comandante Chávez. Creemos que esto es una metodología que nos acerca a que cada comunidad tenga el hacer de su cotidianidad. Y finalmente, con esta cartografía... Perdona, tú dices la agenda concreta de acción. Correcto. De cada comunidad. Cada una de estas comunidades se plantea su agenda concreta de acción para ver cómo comunidad resolvemos los problemas que nos encontramos en el territorio. Hemos hecho ya varios ensayos. Dentro de la exposición que teníamos al inicio está un prototipo de cartografía porque queremos por comunidad toda esta información, cómo se refleja desde el punto de vista tecnológico para cruzarse con el sistema patria y con el carnet de la patria, de manera que en todos los niveles de gobierno tengamos en tiempo real las dificultades, pero también los desafíos que nos planteamos en el territorio. Y finalmente, orientado hacia allá, nosotros estamos proponiendo que cada comunidad tenga especie de un centro de estadística para que eso sea la memoria de la comunidad, para que se vean los avances de la revolución bolivariana, porque ahí no hemos medido solo los avances a través del carnet de la patria. Nosotros fuimos a experiencias donde se habla de los 20 años de revolución. Incluso hay unas maquetas que tienen diseñado por aquí pasó Chávez y aquí hubo una batalla, aquí hubo una lucha y aquí hubo una victoria del pueblo de Venezuela. Presidente, este tipo de maqueta lo tenemos hasta en comunidades indígenas, en Amazonas, en Zulia, hay comunidades indígenas que en sus propios idiomas han presentado la valoración que ellos hacen de su territorio a través del sistema del carnet de la patria. Entonces, por eso es que lo hemos llamado desafío, porque es lo que tenemos que construir. Creo que se casa mucho con las orientaciones que usted dio para el periodo 2019-2025. Todas las metas que se trazó también la podemos ver desde esta metodología que nos estamos trazando en el movimiento Somos Venezuela con el carnet de la patria y la cartografía social. Correcto, es muy importante todo esto, fíjense. Muy importante. Que tomar nota, vicepresidenta de ejecutiva, vicepresidente de gobierno, ministros, ministras, para el nuevo comienzo, del perfeccionamiento. Un tema clave son los servicios públicos. Fundamental. Bueno, fíjense qué bueno que nosotros podamos captar la necesidad y además tener el poder en la base, en el poder popular, para en acciones de gobierno popular, de gobierno del poder popular, ir atendiendo y resolviendo todos los temas de los problemas que surgen. Algunos problemas surgen por la burocracia, la indolencia de algunos organismos y empresas. No tienen excusa. No tienen excusa. ¿Eh? Y es bueno que el pueblo lo diga y luche porque se le garanticen su servicio. Las luchas verdaderas del pueblo tienen que ser para construir y resolver sus problemas. Son las luchas verdaderas de un pueblo, en democracia, en revolución, avanzando hacia adelante. Y después ver cómo cada una de las misiones, grandes misiones, profundiza la misión barrio adentro, salud. Vamos a tener un acto en los próximos días para hacer un recibimiento nacional popular como una gran fiesta de los 2.000 nuevos médicos que se incorporan y llegan de Brasil, médicos cubanos y cubanas que van a reforzar la atención
El año 2018 pasamos a atender 127 millones de consultas, un crecimiento casi del 25% de consultas. Este año vamos mucho más allá. Hay misiones que son misiones ejes que permiten favorecer el empoderamiento popular. La misión Barrio Adentro Salud es una de esas misiones. Tenemos miles de ambulatorios, miles de lugares de atención de salud, miles de médicos allí en la comunidad. Entonces hay que perfeccionar la atención de salud en la comunidad. Otra prioridad es captar al niño, a la niña y al joven para incorporarlo a la escuela y al liceo con un plan especial a través de los bonos. Si hay que proteger una familia para que el niño, el muchacho vaya a clase, me lo hacen saber, ¡pum!, directo el bono para esa familia, la protección social para la familia, la atención integral de la familia, la educación, prioridad, la cultura y el deporte, como actividades prioritarias también de la vida interna, de la felicidad interna de la comunidad, es vital. La seguridad, los cuadrantes de paz, hay que ponerlo con fuerza allí. Las dos hermanas Morocha, la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Las Morochas, porque entonces, ministro de Vivienda y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hay que siempre ir pensando y repensando la política de vivienda de acuerdo a lo que vamos descubriendo como necesidad real en la comunidad, la ubicación del edificio, de las casas que vamos a construir, dónde deben ir. ¿Y cuál es la prioridad más profunda, verdadera, de la población que de verdad, verdad necesita su vivienda? De los matrimonios jóvenes, de la juventud, de las mujeres que tienen 3, 4 muchachos y necesitan su vivienda. Una reformulación. Para que ustedes vean que todo es ganar, ganar. Con la cartografía social, con el movimiento Somos Venezuela, con el sistema de carnet de la patria, con el sistema patria, todo es ganar, ganar. Hay que ir afinando, mejorando, para darle a nuestro pueblo todas las oportunidades, a nuestro pueblo amado y a los pueblos que viven con nosotros en nuestra tierra. Quiero también, en el marco de esta reunión tan hermosa, aprovechar para solidarizarme con los migrantes venezolanos que viven en Ecuador, que están siendo objeto de una persecución nazifascista por parte del gobierno del Ecuador. Todo mi amor y solidaridad con nuestro pueblo bolivariano, hijos de ecuatorianos, de origen venezolano, que han sido perseguidos, golpeados. He dado instrucciones a la Cancillería para que se haga un plan de denuncia internacional en todos los organismos, porque el presidente de Ecuador ha llamado a conformar brigadas de persecución contra el pueblo venezolano que vive en Ecuador. Allá viven unos 60.000 venezolanos aproximadamente. Aquí en Venezuela viven más de 300.000 ecuatorianos. Y jamás, jamás, ni nunca ha habido ni va a haber una sola demostración de xenofobia. Los ecuatorianos son nuestros hermanos en Bolívar, en Sucre. Si el presidente de Ecuador odia tanto a Venezuela, que nos devuelva los restos de Antonio José de Sucre, que reposan en la Catedral de Quito. Que nos dé los restos del gran mariscal de Ayacucho. Que venga a Venezuela, su tierra querida y natal. Fueron Bolívar, Sucre, Manuela Sáenz los que marcaron la historia,
la bandera tricolor amarillo, azul y roja, ¿quién la llevó a Ecuador? Bolívar y Sucre. Quiero agradecer la solidaridad de los movimientos feministas de Ecuador y del pueblo ecuatoriano con el pueblo de Venezuela. La solidaridad. El himno de estas mujeres, la revolución bolivariana se ha declarado y es una revolución feminista, manuelista. Con Manuela Sáenz somos feministas, reivindicamos a Manuela Sáenz y todo su poder reivindicador de la mujer y de la libertad. Es una cosa increíble. Yo espero que los organismos internacionales que velan por los derechos humanos se pronuncien en contra de esta manifestación xenofóbica, nazifascista, del presidente de Ecuador, que ha sido repudiado por el pueblo ecuatoriano, por los movimientos sociales, por líderes sociales y políticos, por los movimientos feministas de Ecuador. Además, he dispuesto que se haga un plan especial de vuelta a la patria para todos los venezolanos que por miles quieren regresar de Ecuador a su tierra, a su terruño, a nuestra amada Venezuela. Vuelta a la patria. Vénganse. Bienvenidos. Ya hay una flota de aviones que va a salir a Ecuador en las próximas horas para buscar a nuestros hermanos venezolanos. Vénganse a vivir en paz en Venezuela. Bienvenidos. Es muy importante todo esto. Nosotros estamos dando una batalla tremenda por la dignidad de Venezuela. Todo esto es promovido por la derecha fascista. Todo esto es promovido por los pronunciamientos de gente como Julio Borges desde Bogotá, que ha llamado a perseguir a los venezolanos en el exterior. Todo esto es promovido por la derecha oligárquica que pretende gobernar a Venezuela. Es una cosa que no tiene nombre. Una cosa verdaderamente única que nos debe llenar de mucha fuerza moral. La oligarquía y el imperialismo desesperado por gobernar Venezuela de manera directa, por ponerle la mano a Venezuela. ¿Y nosotros vamos a entregar la soberanía de Venezuela? ¿Nosotros le vamos a entregar el poder político al imperio gringo, a la oligarquía bogotana? Ellos dan órdenes. Le dan órdenes a la derecha fascista venezolana y tratan de configurar una situación de conspiración y acoso permanente contra Venezuela. Y Venezuela tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, a la vida en sociedad, a la vida en comunidad, a la convivencia entre venezolanos. Yo estoy seguro, totalmente seguro, por la experiencia que tenemos de estos años de lucha, que nosotros de esta batalla que estamos dando vamos a salir más fuertes que nunca, vamos a salir más fortalecidos en lo moral, en lo político, en lo militar, en lo espiritual, vamos a salir más fortalecidos, porque tenemos la razón histórica, la razón nacional. Tenemos la razón nacional, la razón histórica. Nosotros somos la garantía de paz, de estabilidad de este país, la garantía de constitucionalidad, de unión cívico-militar para el desarrollo, de unión cívico-militar para el futuro. Somos la garantía.
Nunca habíamos visto tanta desesperación. Se le sale la baba. Se le sale la baba. Hoy, el vicepresidente de Estados Unidos rompió todas las reglas de juego. Se le salió la baba en un video que dio. Se le salía la baba. Los ojos se le movían así. ¿Qué se habrá fumado? No sabemos. Pero lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a través del vicepresidente Mike Pence de dar órdenes de ejecutar un golpe de Estado fascista tipo 11 de abril 2002 que ya hemos denunciado que vamos a enfrentar y que vamos a derrotar no tiene parangón en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en 200 años. Nunca antes un funcionario del más alto nivel había salido a nombre de su gobierno, él habló a nombre del presidente de los Estados Unidos, a decir que en Venezuela la oposición debe derrocar al gobierno como sea. Yo por eso he decidido y le he dado la orden al canciller de la República que iniciemos una revisión total, absoluta de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en las próximas horas tomemos decisiones de carácter político, diplomático, en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia venezolana. Ya basta ya de agresiones, de conspiraciones. Ya basta ya. Es una agresión extranjera. Y yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas que amamos a Venezuela, que queremos a nuestra patria, que queremos un futuro de un país estable, independiente, soberano, que rechazamos el intervencionismo en todas sus formas, que rechazamos el golpismo, que queremos democracia. A todos los que queremos paz, soberanía, independencia y democracia, yo llamo a todos los venezolanos a la unión nacional en defensa de Venezuela, en rechazo al intervencionismo gringo, al intervencionismo imperialista, y lo denuncio ante los pueblos del mundo. Así es. Porque uno cuando ve la declaración, vicepresidenta, la vicepresidenta ejecutiva le dio una respuesta muy contundente hoy, de vicepresidenta a vicepresidente. Cuando uno ve cómo pretenden venir a gobernar Venezuela de manera vulgar, ¿cómo dan órdenes directas? Yo le pregunto a los venezolanos, ¿ustedes quieren un país colonizado por los gringos? ¿Ustedes quieren un país donde gobiernen los gringos y sus intereses? ¿O quieren un país donde mandemos los venezolanos y nuestros intereses? ¿Quién elige el presidente de Venezuela? Mike Pence. Él es el que dice... ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién eligió al presidente en Venezuela?
el pueblo de Venezuela. En Venezuela manda el pueblo. Ellos subestiman la fuerza del pueblo. Y yo le hago un llamado al pueblo venezolano: calma y cordura. Máxima conciencia y máxima movilización popular para defender la patria, la democracia y la constitución bolivariana. Mujeres a la calle, hombres a la calle, poder popular a la calle, al combate, a la carga, a la victoria de la democracia venezolana, a defender la paz, a defender la paz. Así es. Tiene la voz el pueblo. El imperialismo lo hemos denunciado. Hoy lo ha ratificado nuestro vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. El imperialismo prepara emboscada, como preparó la emboscada del 11 de abril. Tomaremos todas las medidas de seguridad. Cada quien que salga en paz, 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 pido a Dios bendiciones de paz para el pueblo de Venezuela. El imperio quiere violencia, quiere enfrentamiento entre venezolanos, quiere caos. El imperialismo busca que Venezuela se divida y se enfrente entre sí mismo. Y hay grupos políticos de la derecha que le hacen el favor al imperialismo, que le hacen el trabajo de quinta columna. Son apátridas, sin lugar a duda. Ya tenemos muchos años en esta batalla en defensa de Venezuela. Y lo puedo decir, hagan lo que hagan, en Venezuela va a prevalecer la soberanía y el pueblo. Hagan lo que hagan, en Venezuela va a prevalecer la paz, la constitución y la revolución bolivariana. Hagan lo que hagan. No podemos esperar nada bueno de la derecha fascista, nada. Y debemos nosotros prepararnos. Por eso digo, nervios de acero, calma y cordura, máxima conciencia y máxima movilización para que se vea el poder del pueblo convertido en mujer, en juventud, en hombre. En calle, calle, calle y más calle para nuestro pueblo, para continuar, fíjense en esta tarea muy importante que nos decía la secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Muy importante, la agenda concreta de acción por comunidad, el centro de estadística. Yo quisiera que la vicepresidenta nos hiciera un comentario sobre los cambios que hay que hacer en el gobierno para que la agenda concreta de acción de las comunidades sea nuestra agenda diaria de solución de problemas. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, cuando veníamos para acá vimos la relevancia y lo estamos viendo con muchísimo más detalle del significado y la dimensión de la cartografía social y económica a los efectos de que el gobierno de calle salga con una brújula. No es lo mismo salir sin brújula que tener un norte para dónde ir, conocer la inversión que ha hecho la revolución bolivariana en todas esas comunidades, en el 75% prácticamente de todos los municipios del país, y que vayamos con acción concreta. Siempre se lo decimos al gabinete, presidente, lo que usted ha recalcado, tener un método.
que la inversión de los recursos que tenemos sea eficiente. No es una cultura del derroche, que tenemos recursos para todos. Los recursos deben ser comedidos y efectivos y eficaces. Así que con esta cartografía social y económica que ha construido desde el movimiento Somos Venezuela y el Sistema Patria, tenemos brújula para gobernar, presidente. Es una brújula muy eficaz y que vamos a usar desde el pueblo. Es la brújula del pueblo, la agenda concreta de acción. Yo quiero, Aristóbulo, tú como máximo jefe responsable de todas las misiones, grandes misiones y del carnet de la patria, yo quiero muy pronto que todo este mapeo social, como lo han llamado las compañeras, toda esta cartografía social, se transforme en las nuevas líneas de acción de inversión y protección social del pueblo, en las líneas concretas de nuestro accionar permanente para atender a nuestro pueblo, hacer un viraje completo para tener el foco de las prioridades, necesidades del pueblo y dirigir toda nuestra acción de gobierno a la atención del pueblo, de su poder, de sus necesidades. Yo le hago un llamado a los consejos comunales, a las comunas, le hago un llamado al movimiento Somos Venezuela a nivel nacional, le hago un llamado a los CLAP, a las VCH, le hago un llamado a todo el poder popular, a ese maravilloso, extendido y poderoso poder del pueblo, el poder popular. Vamos a una nueva etapa de gobierno, vamos a utilizar la cartografía social para que vayan repotenciándose todas las misiones, grandes misiones, y para que nazcan nuevas misiones, como ha nacido el día de hoy la misión Chamba Mayor. Vamos por ese camino, ese es nuestro camino, el camino del gobierno popular, el camino de la felicidad social, el camino de la paz. ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! ¡Que viva el carnet de la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! Y digamos, como siempre, hasta la victoria siempre, Venezuela. Venceremos, venceremos. Que Dios bendiga a nuestra patria. Gracias. Gracias. Eres tú mi madre, toda mi fortuna. Eres tú mi madre, toda mi fortuna. Madre es una sola, como tú ninguna. Madre es una sola. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.